No leí, perdón. Pero lo que escribe los aficionados me pone bien, que el problema no es el orden, igual nos van a zarandear. No. Va a enfrentar a Honduras en la Copa Oro, porque México quiere ganar la Nations League y la Copa Oro. Sí, correcto. Sí. Estas son selecciones que van y pelean por ganar estos torneos. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Camaradas, los voy a dejar con la prensa de Honduras. Todos los créditos para el programa Todo Deportes Televisión de Facebook. Bueno, los periodistas hondureños siguen llorando porque dicen que la CONCACAF siempre favorece a México y a Estados Unidos. A lo mejor tienen razón, pero aún así hay mucha diferencia en cuanto a calidad futbolística. Los hondureños se siguen lamentando que les haya tocado México en el grupo de la Copa de Oro 2023, pero dicen que tienen que venir a atacar a México o que tienen que ir a Estados Unidos, donde se va a jugar esa Copa de Oro, porque ya han demostrado que atacando a México ya le han ganado. Esto es lo que dicen los hondureños. Escucha todo el programa, créate un punto de vista, déjamelo aquí en la caja de los comentarios. También regálame tu buen like y suscríbete al canal. Camaradas, pues los dejo con la prensa catracha. Costa Rica y luego Canadá. ¿Para qué? Para que avanzaran, previo dice. Para que Estados Unidos y México, avanzando en primer lugar, no se encontraran hasta la final, si es que llegaban a la final. Sí, sí. Porque si, por ejemplo, ponía a Estados Unidos en el grupo A y a México lo mandabas al C o al D, podían encontrarse antes de un eventual final. Cuando lo correcto es una rifa, un sorteo. Pues. ¿Cómo se delata? Y ahora vamos al orden de los partidos. Uh-huh. Y en el orden está armadito, pero armadito para que, bueno, por lo menos en la teoría, México y Qatar ya se encuentren en el último partido clasificados. No más seguro, los dos con 6 puntos. Eso es lo que están buscando. Bueno, eso es lo que buscan en el papel, ¿verdad? Allá Honduras y Haití lo que puedan o no puedan hacer en eso. Pero esa es la CONCACAF en la que estamos. En otras partes, ¿qué hacen? Hacen el sorteo. Sí se predeterminan los cabezas de serie, de grupo, eso está muy bien. Pero ¿cómo se ubican? Todo es parte de un sorteo. Y después, conforme caen, el calendario se arma automáticamente. Uh-huh. Y no como lo hace la CONCACAF, que lo arma de dedo, al gusto. Y nadie reclama, ¿eh? Pues todos son borreguitos. Oye, nadie reclama. ¿Vos crees que alguien va a brincar? Porque mira, cada país va a llevar delegados, ¿verdad? Sí. Los delegados van con viáticos, con hoteles 5 estrellas, así como estuvieron hoy hace poco acá en el Congreso de Elección, que no fue tal. Igualito, entonces, ¿qué van a reclamar, bo? Si son borreguitos, por el amor de Dios. Y borrego, aprende también a tener borreguitos en casa. Está el borrego mayor, que es la CONCACAF, que es borrego del otro borrego más grande, que es el de FIFA. Sí, todo. Sí. Entonces, y el borrego de aquí, el más chiquito, el de Honduras, tiene un montón de borreguitos chiquitos que también lo sigue. O sea que es una cola de borrego. Es una finca de borregos. Eso es lo que es, borreguitos. Solo bajan la cabeza. ¿Ah? Solo bajan la cabeza. Así bien acolchonaditos. ¿Ah? Increíble. De nada sirve que tengamos entonces autoridades ahí dentro de la CONCACAF. De nada sirve porque eso, ¿qué van a reclamar? Nada, eso están es cómodos, ¿eh? Eso es decorativo, totalmente. Decorativo, porque están muy cómodos. Bueno, ese es el camino de Honduras en la Copa Oro. Claro. Y mira que toca México y pues Qatar. ¿Cómo? México y Qatar. Ahí estamos listos ya, hombre, creo. No, pero fíjate que me llamó la atención porque yo posteé eso en redes, hablé sobre eso del el dedo inocente, que no tiene nada de inocente. Sí, lo vi. Entonces, lo leí, perdón. Pero lo que escriben los aficionados me ponen bien. Que el problema no es el orden, igual nos van a zarandear. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo como lo miro, ajá, Honduras, es que así como está jugando Honduras, bueno, me voy a hacer un pronóstico, sí, ya acorde a lo que he visto, okay, de Honduras. Ya tenemos el orden, ¿verdad? Sí, ya tenemos, okay, yo creo que Honduras va a jugar contra Haití con 0 puntos. Yo creo que llegue sin puntos, sí, Honduras. Sin puntos, sí. ¿O arrancará un empatito por ahí igual? No, Mauricio, no creo. Mira, muy difícil. Yo quiero ver la convocatoria primero de Diego. Bueno, es que también esa convocatoria. Me puede hacer una idea, fíjate. Bueno, pero mira. No estamos bien, es que no estamos bien. Entonces, al no estar bien, así de entrada y
Mauricio, posiblemente. Pregunta, profe, pregunta. Adelante, Mauricio Caguas, dígame. Y esa idea de, ¿qué tal si Diego viene y dice, ¿saben qué? Choco no anda bien, no está cerrando bien. A Choco no lo veo convocado para la Copa Oro, te cuento. Ni que lo convoquen, no, Mauricio, por favor. No lo veo porque no y está jugando. Y si lo jugando. Convocan es un error. Ok, no está jugando, no lo veo y luego veo hacia otros lados. No sé cómo esté la situación con Luis Palma y si lleva la base de Olimpia y le mete unos tejo cuatro, te pregunto, porque vos hace un momento, no hace mucho hablabas de la base de Olimpia. Sí, Mauricio. ¿O funcionaría la base de Olimpia con Diego como técnico? Mira, para mí lo del Olimpia, para mí fue un mal planteamiento. Si ese partido lo vuelve a jugar Olimpia, no lo pierde de esa forma. Pero los gobiernos no existen, ¿ves? Sí, pero todos sabemos que hay muy buenos jugadores en Olimpia, que Diego no los toma en cuenta. Sabemos que Palma es un buen jugador, que juega todos los días allá, lo llama y no lo pone. Llama a jugadores, Mauricio, que no están bien en sus equipos, que no son titulares de sus equipos, y lo llama. Entonces no es posible. Bueno, pero por eso te digo, yo voy a esperar la convocatoria que realice, porque digamos que todo esto que ha trabajado pueda que le haya dejado muchas lecciones a Diego. Bueno, que aprenda que hay jugadores que no están a un 100% para que los vaya a llamar. Con todo respeto, ha llamado muchos jugadores de Motagua que no están al 100, Mauricio. Hay otros jugadores. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Vos crees que Patón Mejía no puede hacer un mejor trabajo que ¿cómo se llama este muchacho, hombre, el que marcó a Messi, hombre? A la perrita Castellanos, por decir algo. O sea, yo creo que hay que llevar jugadores que están rindiendo y que son titulares en los equipos. No podés traer jugadores a llamar jugadores que son banca en los equipos, hombre. Eso es incorrecto. Incorrecto. Por muy mal que el fútbol hondureño esté, Mauricio, tenés que llevar a los jugadores que están rindiendo. Pero entonces, ¿qué mensaje envías, pues? Yo siempre he defendido eso. Jugador que rinde, llámalo. Porque entonces el jugador, ¿para qué se esfuerza, Mauricio? No, tengo una pregunta, ¿para qué se esfuerza un jugador? Estoy de acuerdo. Para ser convocado. Mira al otro, oye, en el mismo puesto, este no casi no juega en su equipo. Yo me parto el alma aquí todo miércoles, jueves, domingo, sábado, y no me llaman. Y el otro sí lo llama. Claro que hay una idea futbolística, de acuerdo a lo que piensa el técnico, pero ya saben, no nos arrandearon 4-1 con esa idea futbolística, pa. Sí. 4 nos metimos. Que bien pudo ser 8, Pero contra Canadá. Yo sé, y por eso te digo, quiero esperar esa convocatoria que hará para la Copa Oro, porque creo que Diego entiende que se juega su continuidad en esta Copa Oro. Se la juega. O sea, él sabe que si hace una buena Copa Oro tiene más posibilidades de seguir. Ojo, estoy de acuerdo con vos. No hay ninguna garantía con esta federación. Pero él sabe que si hace un buen trabajo, tiene más posibilidades de pelear por quedarse. O por lo menos, si hace un buen trabajo y aún así lo corran, decir, ¿saben qué? No se puede con esta gente, hice un buen trabajo, no había méritos para que me sacaran porque hice una buena Copa Oro. Pero mira, Mauricio, así como estamos, claro que hay que esperar la convocatoria, pero ¿Qué puede cambiar? Bueno, puede cambiar algo en la convocatoria para poder mejorar el rendimiento. ¿Sí? Y después el parado, y cómo lo vas a trabajar y cómo te vas a parar. ¿Verdad? Eso puede cambiar. Hasta ahí. Pero no hay mucho trabajo de aquí a la Copa Oro. Y si sigue con lo mismo, Mauricio, no le miro. Okay. Así como se paró contra Canadá, Mauricio. No, estamos de acuerdo. No le miro nada, Estamos de acuerdo. Recordemos que Honduras va a tener, al igual que otras selecciones, excepto las que van a jugar en la Nations League, va a tener ese espacio para poder preparar la Copa Oro. Hay fecha FIFA, puede jugar hasta 2 amistosos, además de los entrenamientos, antes de debutar en la Copa Oro. También Diego podrá ver calcadito y cabalito a la selección de México, porque México jugará la Nations League con el equipo que digo yo, sí, en su mayoría. Es correcto, sí. Va a enfrentar a Honduras en la Copa Oro, porque México quiere ganar la Nations League y la Copa Oro. Sí, correcto. Estas son selecciones que van y pelean por ganar estos torneos. Las selecciones de acá, pues francamente, se lo toman muy a la ligera. No, se lo toman como fogueo de cara al eliminatorio. Más o menos, sí. Así lo toman. Y así se la llevan. Sí, bueno, así lo toman ellos.
Diego no creo que se lo tome así. Diego quiere hacer algo importante en la Copa Oro, al mando de la dirección técnica. Pero bueno, va a tener esa oportunidad de ver bien a México en dos partidos no amistosos, en dos partidos bravos. Sí. Bravos. Sí. Correcto. Bravísimos. Entonces, esa es una oportunidad de oro que Diego debe aprovechar para ver qué puede conseguir ante la selección mexicana. Hey, pero volvemos a lo mismo. Todo va a comenzar con la convocatoria, y la convocatoria creo que le va a terminar definiendo buena parte de las posibilidades. Sí, y uno puede ver cómo puede ir parando, ¿verdad?, el equipo. Ya puede hacerse una idea uno de cómo lo va a trabajar, sí, ¿verdad? Pero hay que ir a proponer, Mauricio, no vas a ir a jugar a la defensiva. Yo creo que debemos dar ese salto ya, ir a proponer los partidos, sí, aunque sea México. Otras selecciones lo han hecho, y cuando los partidos lo proponen de esa manera para atacar a México, lo metemos en problemas e incluso le ganamos. Sí. O le hemos ganado. Pues. Será interesante cómo plantea ese partido. Mira, aquí me confirma. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.